ver, no te caes. No sé, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ustedes que, sin bañarse o sin o con bañarse se ven guapas. ¿Quieren foto? Sí. A ver. ¿Quedó el celular? Thank you.
Bienvenidos a la casa de Dios, vamos a iniciar con nuestra celebración. Unidos como iglesia, participemos de la alegría de Lourdes y Felipe, en el día que se disponen a santificar su unión matrimonial ante el Señor, fuente de amor y de la fidelidad. Así que ya no son dos, sino una sola carne.
Y yo creo que esto es lo que a veces no hemos entendido en el matrimonio cristiano. Eso es lo que nosotros no hemos alcanzado a entender, cuál es el significado profundo del matrimonio cristiano. Si nosotros, en este caso ustedes jóvenes, supieran que tienen que dejar a un lado a papá y a mamá para unirse a sus esposas, cambiaría toda la vida. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que el hombre se casa, parece que se casó con toda la familia? Porque va cargando con toda la familia y la familia es metiche. Y se ve. Entonces, o la esposa se quiso casar con él, pero resultó que se casó con el papá, con la mamá, con las tías, con los tíos, con los sobrinos, y tiene que lidiar ella con toda la familia, y no pueden ser ustedes una sola cosa. El matrimonio solamente son ustedes dos y sus futuros hijos que Dios les dé. Nada más. Los problemas se arreglan entre dos. Porque ya cuando escuchan a la mamá, por parte de los dos, ya valió. Si escuchan a las tías, si escuchan a cualquier gente, no. Primero hablen ustedes dos, dialoguen, por eso son una sola carne. Y aquí está el primer consejo: tienen que tener mucho diálogo. Diálogo entre ustedes dos. Porque una cosa, hermanos y hermanas, es gritarse, y nosotros estamos acostumbrados a gritarnos. Que se le quite, ya se le quitará. O la mujer dice, le va a dar hambre al rato que venga. ¿Cuándo pasar las cosas? No, ustedes dialoguen. Primer punto para que un matrimonio cristiano llegue a feliz término es el diálogo. Oye, mujer, no quiero que vayas tanto a tu casa, está bien, ve y visita a tu madre y a tu padre, pero pues, oyes, te vas el viernes y llegas el miércoles. Oye, marido, pues ya está bien que te guste una caguama, pero ya tienes un mes y medio tomando caguama hasta las caguamas. Eso es diálogo. Y no las amenazas, porque ahorita pensamos que dialogar es amenazar. Dialogar es gritarse. Dialogar es ofenderse, lastimarse. Y eso en ningún momento dice diálogo. Diálogo es ponerse los dos y decir, oye, ¿qué está pasando? Vamos a hablar, tienes mucho estrés en tu trabajo, ¿por qué estás agarrando este vicio? Oye, es mujer, ¿qué te separan de la casa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay? Mira, vamos a empezar este proyecto juntos los dos. ¿Cómo ves? ¿Me animo? ¿No me animo? ¿Nos animamos a agarrar este crédito, este negocio, este trabajo? Mira, me están ofreciendo aquí, ¿cómo ves? Pero ya si el hombre dice, bueno, pues voy a hacer esto, y si quiere, si no, pues ni modo. Ahí se va fraguando el matrimonio. Por eso, diálogo. Pero para que haya diálogo, tiene que haber confianza, que es el segundo paso. Debe de tenerse mucha confianza entre los dos. Y nada de que, ay, no, es que estas cosas no se las voy a platicar a mi esposo, mejor se las voy a platicar a mi comadre, o a mi amiga, o a mi tía, o a mis compas, se las voy a platicar a ver qué me dicen ellos. Sí, qué bueno, pero los primeritos en saberse todos son ustedes dos. Nada de que ching, saqué tres topper en el libro de Yo te puedo, ¿cómo se llama esta nueva página? No le voy a decir a mi esposo que no se entere. Eso es una cosa muy chusca, pero así como esto, ¿cuántas cosas grandes no hay? ¿Cuántas veces el marido dice, voy a sacar un crédito grande o voy a sacar esta deuda enorme sin decirle a la esposa? La esposa no entiende por qué el marido anda tan preocupado, tan estresado, queriendo trabajar. ¿Por qué? Porque no hay la confianza suficiente para decirle, mujer, ¿sabes qué? Me endeudé porque nos fuimos de vacaciones a Cancún. Yo te dije que tenía dinero, pero no tenía. Pero para no sentirte mal, hice esto. Se digan, las cosas se cambian cuando hay confianza. Pero para que haya confianza, tiene que haber diálogo. Y para que haya diálogo, tiene que haber confianza. Por lo tanto, dos pasos importantes para el matrimonio: diálogo y confianza. Tercero, la oración matrimonial. Yo, en los 2 años y medio que ya llevo aquí en la parroquia, a muchos los he casado y solamente los he visto el día de la boda. Y ya no los vuelvo a ver. Y vaya que yo sí me suelo aprender las caras de la gente del pueblo, ya casi toda la gente del pueblo la conozco.
no se me olvida. Vienen cuando vienen a acompañar a un familiar fallecido, vienen cuando van a hacer la primera comunión sus hijos, o porque ya van a bautizar. Hermanos, si ustedes no alimentan su vida matrimonial con la oración, con la gracia, con la participación de los sacramentos, ¿cómo quieren salir adelante a las tentaciones? ¿Cómo quieren salir adelante a las sencillez del enemigo? Porque va a llegar el chamuco. Va a llegar el chamuco vestido de una mujer con faldas y le va a dar sonrisas a este. Dicen por ahí un dicho en mi rancho: el chiquillo sonríe y le da sonada. ¿Y cómo vas a querer enfrentar las tentaciones si no estás unido en la oración matrimonial? Y es lo mismo para la mujer. La chiquilla no y le da sonada. Porque antes decían, nada más los hombres son los infieles. Pues déjenme decirle que ya estamos casi 50 y 50. ¿Cómo van a querer enfrentar las dificultades y los problemas si no están unidos a Cristo a través de la oración matrimonial? Únanse a través de la oración matrimonial. En las noches, ya cuando se vayan a dormir, vente, vamos a rezarle a Dios por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, vamos a rezarle para que el Señor nos siga bendiciendo. Ya será tu esposo, dale la bendición. ¿Quién dijo que no se podía? Y tú, antes de irte, déjate dar una bendición para que Dios siempre te acompañe. Vamos a misa el domingo, que trabajamos. Hay que hacer un espacio. Si hacemos espacio para todo, que no damos un espacio para misa. Y ahorita con la pandemia, que nomás podemos durar 30, 40 minutos en la misa, sí se puede. Por ahí nada más un matrimonio me dijo: padre, es que no tenemos tiempo. No, no se llama tiempo, es falta de amor a Cristo y a su iglesia. No es falta de tiempo, es falta de amor. Y si ustedes quieren salir adelante en las dificultades matrimoniales, hermanos, si no están con Cristo, no la van a hacer. Y no es que se esté echando la sal, como dice la gente incrédula. Pero si no están con Cristo, no van a poder, porque Cristo es la fuente. Es como si a mí me dijeran: padre, si usted no reza, tu sacerdocio se va a ir a la basura. Claro, porque si yo para eso estoy, para enamorarme de Cristo, de su iglesia, y si no hago lo que me toca, ¿cómo me va a ir? Lo igual es el matrimonio. Si el matrimonio no se une de Cristo y de su iglesia a través de los sacramentos, a través de la oración, ¿cómo van a querer enfrentar las dificultades y los problemas? Entonces aquí está el tercer consejo, y por último, su vida conyugal. No es lo mismo la vida del matrimonio que la vida conyugal. En el matrimonio es como una subidita. Va a haber momentos donde todo está feliz y bonito como ahorita, pero va a haber momentos donde la vida conyugal íntima no va a ser de lo mejor, o porque ya está enferma la mujer, o porque el esposo ya no puede. Y ahí es donde se marca el matrimonio. En el matrimonio, la vida íntima, la vida conyugal, es importantísima. Es importantísima. No hagan el descaro de decir: ah, lo voy a castigar, porque yo he escuchado mucho esto. Padre, este me hizo enojar, pero lo voy a castigar. Yo de reciente me lo tenía y me decía: ¿cómo lo castigan? ¿A qué se refieren? Ya una vez preguntando, dije: ah, pues no, esa no es la manera de castigar a mi esposo. Porque ahorita el demonio anda tan fácil vestido de viejas sinvergüenzas, que si tú no le das tu deber conyugal, lo vas a encontrar en la calle. Que no debería de ser. Si te respeta, no lo tiene que hacer. Pero su vida íntima tiene que estar siempre bien disponible. Este es un elemento importante de la vida del matrimonio. A lo mejor ustedes se preguntarán: ¿cómo le harán esos matrimonios que cumplen 30, 50, 60 años de vida matrimonial? La gran mayoría cumplió con estos elementos, con diferentes nombres, pero cumplieron con estos cuatro elementos: su confianza, su diálogo, su vida de oración y su vida íntima personal. La vida íntima del matrimonio. Y en la vida íntima va todo, desde el comprender, el de saberse perdonar, el de saberse disculparse. Y este es un extra que yo les voy a dar. En el matrimonio, y no me dejarán mentir aquí los muchos matrimonios que hay, casi siempre dejamos pasar las situaciones y los momentos difíciles. Enséñense a pedir perdón. Hijo, tú no vas a ser menos hombre si le pides perdón a tu mujer cuando tú veas que tú tuviste la culpa. Y tú no vas a dejar de ser ni más mujer ni menos mujer, ni van a pisotear tu dignidad si tú pides perdón y sabes perdonar cuando la situación esté difícil. Porque por eso a veces las heridas nunca cicatrizan como debieran.
porque no nos enseñamos a pedirnos perdón. Nos disculpamos, pero no nos perdonamos. Esto sépalo de mi mente. Llévenselo no solamente en la cabeza, sino también en su corazón. Enséñense a pedirse perdón, a disculparse. Enséñense a los dos estar siempre en esta disponibilidad el uno y el otro, porque no son perfectos y va a haber errores por parte de los dos, pero enséñense a pedirse perdón, enséñense a perdonarse mutuamente. Pues estos son los elementos importantes del matrimonio. Y también yo quisiera decirles felicidades, porque no todos se animan al matrimonio. Es más fácil vivir arrejuntados y acaparados que tomarse en serio el matrimonio. Yo siempre les digo esto cuando se acercan y que se van a casar, felicidades, porque siguen siendo un ejemplo, un impulso para aquellos que viven arrejuntados. Porque el que vive arrejuntado no se compromete del todo. ¿Por qué? Porque dice, ya que me enfade, como no hay compromiso, vámonos. En cambio, cuando ya está la vida matrimonial, a través de la iglesia, uno dice, es que yo hice un compromiso delante de Dios. Ya no es tan fácil como decir, déjame voy. Porque los niños, muchos ponen de pretexto a las criaturas. Los niños se van acortando si es que llegara el divorcio. Ojalá no. Pero el compromiso con Dios, ese es irrevocable. Hasta que la muerte lo separe. Y eso lo vamos a decir en unos momentitos más. Ustedes lo van a decir en un momento más. Ustedes van a ser el objeto del sacramento. No yo. Ustedes, frente a frente, cara a cara, mirada con mirada, me van a decir a Dios, estamos haciendo este compromiso. Felicidades, motívense y recuerden, en este inicio de su matrimonio no están solos. Volvieron a ver hacia atrás y vean todos los matrimonios que los están acompañando en este momento. Con muchas caídas, ¿sí o no? Sí. Pero con muchas levantadas. Con sí. Muchos momentos alegres, ¿sí o no? Sí. Pero con muchas tristezas también. Y sin embargo, aquí está. Descalabrados, ¿sí o no? Sí. Pero de pie. Así es el matrimonio. ¿Ha sido fácil su vida matrimonial? No. Pero ¿qué no ha sido la vida matrimonial? Entonces, adelante. Hoy ustedes juran al eterno o hasta que la muerte los separe, pero tienen el respaldo de todos estos matrimonios que hoy vienen a tratar, acompañándolos a ustedes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que se hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, quien los consagró un día en el santo bautismo, los enriquece hoy y les da su fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Felipe Rafael, ¿y tú? Solamente lo único. Felipe Rafael y lo único. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Todos nos ponemos de pie. Vas a decir, yo tus dos nombres te acepto a ti y su nombre de ella.
Y va a ser simple lo que yo te voy a decir. Volteense a ver a los ojos. Yo, Felipe Rafael, te acepto a ti. Te acepto a ti. Lourdes, como mi esposa. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías. En las alegrías. Y en las penas. Y en las penas. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y amarte. Y amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos. Todos los días de mi vida. Ahora vas a decir yo. 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 Lourdes. Te acepto a ti. Te acepto a ti, Felipe. Rafael. Como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo. Y prometo. Serte fiel. Serte fiel. En las alegrías. En las alegrías. Y en las penas. Y en las penas. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y amarte. Amarte y respetarte. Y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorgue su bendición. De manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ahora sí le podemos dar un fuerte aplauso y ya son esto. Bendice, Señor, estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, estas aves que estos hijos tuyos se entregarán y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Tú pones las manos abajo y tú las manos arriba, así. Y conforme vayas diciendo la oración, vas a ir soltando las palabras. Esposa. Esposa. Recibe también. Recibe también. Estas aves, como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Esposo, esposo, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Reciban el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como matrimonios cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendice, Padre Santo, esta imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe, y de tu Hijo Jesucristo, que siempre nos ayuden en este inicio de nuevo hogar cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban a nuestra Madre Santísima, ella que siempre los cuida con amor y los protege. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban la cruz de Cristo. El matrimonio siempre es cruz, pero acompañado de Jesús, como Él lo dijo, el yugo suave y su carga ligera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste varón y mujer para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación, Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor hiciste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que completando con el sacramento que sepan conservar y proteger su nuevo hogar, y fomenten y formen a sus hijos según el designio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de tus bendiciones a tu hija, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre, dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y de padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos que has unido sus vidas ante ti y quieren ahora, por primera vez como esposos, acercarse a tu mesa, participen algún día alegremente del banquete celestial con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a darnos una reverencia como signo de paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hacer vida lo que queremos celebrar, pueden ir en paz. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos hermanos.
testigos. Vámonos, vámonos. No se van en cara a pedirle algo, por último. Allá en las graditas, mira. Allá en las gradas. No, es que en las gradas se pueden... Ya sin darle el abrazo, ¿no? Gracias. María, ¿dónde te está, doña María? Gracias. Que se lo lleve.
Buscando allá. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Ahora vamos a pedir la presencia del novio al centro de la prisión. Esta fecha está marcada para nuestra familia, pero el día de hoy es felicidad por mi hijo Felipe. Pido a Dios que bendiga su matrimonio y que el resto de sus vidas sean para culminar todos y cada uno de sus sueños y metas. Dios los bendiga y recuerda que siempre estaré para ti, tu mamá que tanto te quiere. Deseo poderte finalmente mis ojos en todo.
Pareja que empieza hoy una vida juntos. Quiero ver la participación de todos, el cariño de todos. Recuerden que si ustedes están aquí presentes es precisamente porque ellos así lo quisieron. ¿Estamos listos? Muy bien, chicos. A continuación vamos a levantar nuestras copas y vamos a desearle toda la felicidad del mundo, la prosperidad, buenas vibras, toda la salud y todo el amor por el resto de sus vidas. A la una, a las dos y a las tres. ¡Salud! Mexicana, vamos a realizar el típico vals de la dote matrimonial. ¡Vale, amigo!
Y chicos, a la cuenta de tres, ¿ok? Oye. Te marches cuando se acerque el día de tu final.
Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar. Que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.